Muy bien. Bienvenidos a la edición 2022 de Explorando Ciencias, porque buscamos difundir las diferentes áreas de investigación en nuestro país. Regresamos al ciclo de charlas de ciencias básicas, un evento creado por RIDEC. En este espacio buscamos la exposición de temas de biología, física, química y matemática. Mi nombre es Álvaro Plasencia, estudiante de física de la Universidad Nacional de Ingeniería, y en esta oportunidad estaré como su moderador. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Joel Jones Pérez, quien ha sido magíster, ha sacado un máster en Advanced Studies en la Universidad de Cambridge, magíster en física en la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en ciencias con mención en física en la Pontificia Universidad Nacional Católica del Perú, licenciado en física en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en la Universidad de Valencia. Y bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y brindarnos esta interesante charla llamada El modelo estándar y el origen de la masa. Sin más preámbulos, le damos el pase. Adelante. Listo, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación. Les muestro aquí el esquema de la charla. Básicamente tiene dos partes. La primera, que es para público en general, en que voy a hablar del modelo estándar de partículas elementales. Voy a hablar sobre el bosón de Higgs, aunque más específicamente el mecanismo de Brautengler-Higgs, que le da masa a todas las partículas. Voy a hablar también del gran colisionador de hadrones, el LHC, el Large Hadron Collider, por sus, ¿no?, las siglas en inglés, que descubrió a este bosón de Higgs. Y luego en la segunda parte de la charla, ojalá que me dé el tiempo, voy a hablar sobre el problema de las masas de los neutrinos y el modelo CISO, que es un tema que estamos actualmente investigando en la Católica. Bien, entonces empiezo con la pata en alto, ¿no?, presentándoles el modelo estándar. Muy bien, eso que tenemos aquí, eso que ven al frente, describe todas las partículas elementales conocidas. Muy bien, y sus interacciones. Es, sin duda alguna, la teoría más exitosa en la historia de la humanidad. ¿Ok? Ha sido corroborada con exactitud impresionante, nunca antes vista, y se sabe que es la teoría correcta para escribir partículas elementales hasta energías alrededor de un tera electronvolt. Por encima estamos viendo, a ver si es que sigue bien. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos las fuerzas. Okay. Las fuerzas están mediadas por partículas. Okay. Son bosones vectoriales, es decir, que tienen momento angular intrínseco igual a 1, o sea, tienen spin 1. Y son las responsables de todas las interacciones alrededor nuestro. Por un lado, tenemos al fotón, que seguro que les suena. Okay. El fotón es la partícula responsable del electromagnetismo. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos una interacción electromagnética, se debe al intercambio de fotones. Más abajo tenemos al gluón. ¿Okay? El gluón es la mediadora de la fuerza que hace que los nucleones, estén todos unidos. ¿Okay? Los nucleones tienen una estructura interna, ¿okay?, formada de unas partículas que ya hablaremos, y estas partículas están unidas debido a los gluones, ¿okay?, que es una nueva fuerza, median una nueva fuerza. Y como esta fuerza debe ser más fuerte que la electromagnética, no se nos ocurrió nada mejor que decir que es la fuerza fuerte. ¿Okay? Luego, por otro lado, tenemos a los bosones W y Z. Bien, estos de acá son los mediadores de fuerza de unas interacciones interesantes como las que dan pie a la radioactividad. La desintegración beta está mediada por el bosón W, por ejemplo. ¿Ok? Y hay otros fenómenos que también están mediados por el Z.
Estos son unos bosones que se ha medido que tienen masa, a diferencia del fotón y el gluón que no tienen masa, ¿okay? El Z y el W sí tienen masa. Y debido a ello, la interacción que describen es más débil que la electromagnética. Y por ende, se nos ocurrió llamarla la fuerza débil, ¿okay? Entonces, esas son las interacciones descritas por el modelo estándar. El electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. La primera mediada por el gamma, por el fotón, la segunda por el gluón y la tercera por el Z y el W. La gravitación no es descrita por el modelo estándar porque el modelo estándar es una teoría cuántica, ¿ok? Y aún no sabemos si la gravedad debe ser cuantizada o no. Uno esperaría que sí, no, pero no sabemos cómo hacerlo de forma consistente con el modelo estándar. Muy bien. Por otro lado, tenemos a la materia. ¿Ok? Todo lo que nos forma a nosotros y lo que está a nuestro alrededor. ¿Ok? Está hecho de fermiones, que son partículas que tienen momento angular intrínseco igual a 1/2. Tienen spin 1/2, a diferencia de las fuerzas que tienen spin 1. Bien. Las dividimos en quarks y leptones. Los de arriba son los quarks, los de abajo son los leptones. Y todo lo que ustedes pueden ver alrededor, sin lugar a duda, todo lo que pueden ver alrededor, está compuesto por quarks tipo up, quarks tipo down y por electrones. Los quarks up y down interactúan con la fuerza fuerte y forman los nucleones, al protón, al neutrón, y todos ellos se juntan en el núcleo, ¿ok? Y el electrón les da vueltas y gracias a ello tenemos, a ellos tenemos química, ¿ok? Y tenemos átomos, moléculas, etc. Entonces, todo esto está formado por quarks up, quarks down y electrones. ¿Ok? Ahora les hablo de las otras columnas. Más abajo tenemos a los neutrinos. Los neutrinos son unas partículas que no interactúan vía la fuerza electromagnética ni la fuerza fuerte. Solamente tienen interacción débil. ¿Ok? Eso hace que sea muy difícil detectarlos, que los hace muy interesantes a la vez. Gracias al hecho que el neutrino no interactúa, es que sabemos la estructura interna del Sol, porque el Sol emite neutrinos, los hemos medido, entonces sabemos cómo es el flujo de neutrinos que viene, y con eso sabemos la estructura interna del Sol. ¿Bien? También hay neutrinos que vienen de la atmósfera, ¿no? Hay rayos cósmicos que golpean la atmósfera terrestre y producen cascadas de partículas. Y las que llegan a la superficie terrestre, bueno, son los muones y también los neutrinos. En estos momentos estamos siendo atravesados por miles de neutrinos cada segundo, pero como interactúan tan débil, ni nos damos cuenta. Nos atraviesan de arriba para abajo y también son producidos del otro lado de la Tierra, atraviesan la Tierra y nos atraviesan de abajo para arriba. Y nosotros ni cuenta nos damos. ¿Ok? Entonces, esos son los quarks y los leptones. Ahora bien, notarán que hay varias columnas. ¿Bien? Estas dos columnas son uno de los grandes misterios de la física de partículas elementales. ¿Okay? Cada quark viene con copias. ¿Okay? Decimos que hay tres familias de quarks y de leptones. La única diferencia entre ellos es su masa. Pesan más. Tenemos el quark charm, que pesa más que el up, y el top, que pesa mucho más que el charm. Lo mismo, tenemos el strange que pesa más que el down y el bottom que pesa más que el strange. Y lo mismo para los leptones, el muón y el tau. Y lo mismo tenemos el neutrino muón y el neutrino tau. ¿Por qué hay tres? Ni idea, no sabemos. ¿Okay? Pero bueno. Y en el centro está el bosón de Higgs, ¿okay? Que es una partícula con spin cero. Y es la partícula responsable de que todas las demás tengan masa. ¿Okay? Por muchos años se veía el bosón de Higgs como una forma media artificial de introducir la masa, pero hemos descubierto que efectivamente parece que esa descripción era correcta. ¿Okay? Y ahora les voy a contar más o menos cómo funciona eso. Ahora, ¿por qué esta necesidad de introducir un bosón de Higgs para darle masa al resto de
partículas. Para esto hay que entender que el modelo estándar funciona en base a simetrías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto de las simetrías? ¿Qué es una simetría? Un objeto puede ser, es simétrico, ¿ok? Cuando es invariante bajo una transformación. Entonces, para que un objeto tenga una simetría, hay una transformación y un objeto asociado. Entonces, por ejemplo, supongamos que la simetría, que, perdón, que la transformación es una rotación en un ángulo de 120 grados. ¿Okay? Entonces vamos a pensar en objetos. Por un lado tenemos el triángulo equilátero. ¿Okay? Ese va a ser nuestro objeto. Aplicamos la transformación, lo rotamos por un ángulo de 120 grados y vemos exactamente lo mismo. Por ende, decimos que este objeto es simétrico, ¿okay? Porque se mantiene invariante luego de la transformación. ¿Okay? Entonces, la simetría es del objeto asociada a esta transformación específica. Por otro lado, podemos tener un cuadrado. Ese cuadrado lo rotamos en un ángulo de 120 grados y vemos que no es invariante, ¿okay? No es simétrico, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Varía cuando aplicamos la transformación. ¿Okay? Puede ser que el cuadrado sea simétrico ante otras transformaciones, pero bajo rotaciones de ángulos de 120 grados, el cuadrado no es simétrico. El triángulo equilátero sí lo es. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven las simetrías? Sirven porque nosotros podemos usarlas para formar reglas. Nosotros teóricamente podemos exigir, ¿ok?, que la naturaleza sea simétrica ante ciertas transformaciones. ¿Ok? Entonces, podemos decir, vamos a decir, ok, el mundo, un mundo alternativo, bidimensional, debe ser simétrico bajo transformaciones de 120 grados. Entonces, en ese mundo, ¿qué cosas pueden existir? Triángulos equiláteros, pueden existir círculos, pueden existir flores con seis pétalos. ¿Qué cosas no pueden existir en ese mundo? Cuadrados, flechas, caras. ¿Ok? Porque no son invariantes bajo la transformación. ¿Ok? Entonces, si yo en ese mundo eventualmente descubro un cuadrado, yo sé, ah, esta simetría no describe la naturaleza. ¿Ok? Pero si en mi mundo yo solamente observo triángulos, círculos y flores, yo puedo decir, ah, parece que mi mundo tiene esta simetría. ¿Ok? Y así es como funciona el modelo estándar. ¿Ok? El electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil están descritas vía simetrías. Simetrías más complejas que las rotaciones de 120 grados son sumamente abstractas, ¿ok? Pero no hay que meternos en eso, no es necesario. ¿Ok? El punto es que las simetrías nos dan reglas, ¿ok? Y si algo no cumple esta regla, ¿ok? Significa que la simetría está rota, ¿ok? Y que no describe el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros hemos armado el modelo estándar con esas simetrías y hemos obtenido una teoría tremendamente exitosa, tremendamente exitosa. Pero tiene un problema. El problema es que las simetrías no le permiten a las partículas tener masa. ¿Sí? Entonces, eso es un lío. ¿Ok? Porque las partículas sí tienen masa. Se puede medir la masa del electrón. Que si el electrón no tuviera masa, no tendríamos química, porque no podría ser atrapado en un átomo. ¿Ok? Entonces, sabemos que estas partículas tienen masa. Entonces, era un problema, porque tenemos estas simetrías que son tremendamente exitosas, pero por otro lado dicen, oye, tú no puedes tener masa. Bien, y es aquí que entra el bosón de Higgs. Bien, ahora, antes de entrar al bosón de Higgs, vamos a preguntarnos qué es la masa, porque mucha gente puede decir, ah, masa, cantidad de sustancia. Pues no, ¿ok? No hablamos de masa en el sentido de cantidad de sustancia, porque para nosotros, como físicos de partículas, las partículas son puntos, no están hechas de nada, no tienen una sustancia, no hay una cantidad de algo, ¿ok? Son un punto. Bien, entonces, cuando hablamos de masa,
Hablamos de masa en el siguiente sentido, ¿no? Imaginemos que queremos empujar un objeto, ¿no? Queremos empujar una persona o una combi, ¿no? ¿Y cuál es la más fácil de empezar a mover? Pues la que tiene menos masa. ¿Bien? Entonces decimos que la masa es una característica del objeto que describe la resistencia a cambiar su estado de movimiento. Eso lo conocen ustedes muy bien, es la inercia, ¿ok? Es una medida de la inercia, que es una característica del objeto, ¿ok? Es una característica, por ejemplo, ¿no? Yo digo el electrón, ¿no? El electrón es un fermión, ¿qué significa? Que tiene spin un medio. Todos los electrones tienen spin un medio, ¿ok? Es una característica. Lo mismo, todos los electrones tienen una masa de medio MeV, ¿ok? Es una característica, una etiqueta, ¿ok? Si es un electrón, está caracterizado por estas cosas. Muy bien, entonces eso es lo que me refiero cuando hablo de masa, ¿ok? Hablo de inercia. Ahora, ¿cómo funciona el mecanismo de Braut, Englert y Higgs? Entonces, supongamos que yo quiero cruzar cierta distancia. Supongamos que yo estoy parado y quiero salir de la habitación, ¿no? Entonces, bueno, me empiezo a mover y salgo en tanto tiempo. Muy bien. Ahora, supongamos que todo este espacio está lleno de agua. Ese es un muy mal ejemplo, ¿ya? Pero sirve. Supongo que todo este espacio está lleno de agua. Entonces, me va a costar un poco más empezar a moverme para salir del cuarto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está interactuando con el agua y el agua pone algo de resistencia. Entonces, yo siento que mi cuerpo tiene una mayor resistencia a cambiar su estado de movimiento. Y para empezar a moverme hay más resistencia. Entonces es como si yo tuviera más masa. ¿Okay? Entonces, mi interacción con el agua da un efecto de masa. ¿Okay? Entonces, de eso se trata el mecanismo de Braut-Engler-Higgs, de reinterpretar la masa como interacción. ¿Bien? Entonces, introducimos una nueva partícula llamada el bosón de Higgs. Y este bosón de Higgs va a tener interacciones con el resto de las partículas, respetando todas las simetrías, la simetría del electromagnetismo, la simetría de la interacción fuerte, la simetría de interacción de, ¿ok? Todas las simetrías van a ser respetadas por el bosón de Higgs, ¿ok? Y luego ocurre algo que teóricamente se llama la ruptura de la simetría electrodébil, ¿ok? Se los dejo ahí nomás para que alucinen, ¿ya? Pero no vamos a hacer los detalles. Entonces, lo que significa este mecanismo de ruptura de simetría electrodébil es que el resto de partículas van a interactuar siempre con el bosón de Higgs, a pesar que no exista ningún bosón de Higgs alrededor. Entonces, si yo tengo un electrón, va a sentir una interacción con el bosón de Higgs, a pesar que físicamente no exista un bosón de Higgs alrededor suyo. ¿Okay? Y eso es equivalente a llenar el espacio y el tiempo con agua. ¿Okay? Que va a hacer que interactúe y que este electrón sienta una inercia. ¿Okay? Debido a la interacción con el Higgs. ¿Dónde es el Higgs? No, no, no está, ¿ok? Esa es la cosa rara de la ruptura de simetría electrodébil, ¿ok? No vamos a ir a los detalles. Pero eso es el mecanismo de Braut-Engler de Higgs. ¿Y cómo sabemos que el mecanismo de Braut-Engler de Higgs funciona? Ah, perdón, perdón, antes de decir eso, ¿ok? Entonces, hemos dicho que la masa realmente se reinterpreta como una interacción con lo que es el campo de Higgs. ¿Y por qué partículas tienen distintas masas? Porque interactúan de modo distinto con el Higgs. ¿Ok? Entonces, una partícula que pesa más es porque interactúa más con el Higgs. ¿Por qué interactúa más con el Higgs? No se sabe. Uno de los grandes misterios de la física, que si alguien lo resuelve, premio Nobel. Hay un montón de explicaciones y ninguna hasta ahora ha sido corroborada experimentalmente. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que este mecanismo tan raro efectivamente es real? ¿Qué? Porque tiene una predicción. Y esa predicción es que existe un bosón de Higgs. Y que ese bosón de Higgs interactúa más fuerte
con las partículas que tienen más masa. Interactúa menos con las partículas que tienen menos masa. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos este bosón de Higgs que interactúa de esta manera, pues podemos decir que tenemos evidencia muy fuerte a favor del mecanismo de Braut-Engler de Higgs. Y resulta que hace 10 años descubrimos al bosón de Higgs. ¿Ok? Pues eso fue un hit. ¿Dónde fue ese descubrimiento? En el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, el Large Hadron Collider. Es un colisionador protón-protón que se encuentra en el laboratorio del CERN, que está en Suiza. El LHC no está solo en Suiza, ¿no? Porque está cerca de la frontera, entonces parte del anillo entra a Francia, ¿ok? Pero bueno, son detalles. Aquí está el anillo, ¿ok? Acá está el CERN, aquí está esta manchita, es el CERN, que ese es el aeropuerto de Ginebra. Bien. Es un anillo que tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Se encuentra a 100 metros bajo tierra para no matar a la gente con la radiación. Bien. Y actualmente busca colisionar estos protones con energía de 13.6 tera electron volts, que es la energía más alta jamás lograda por la humanidad entre partículas elementales de forma controlada, ¿no? Porque han ocurrido colisiones con energías más altas, pero no producidas por la humanidad. Bien. Muy bien. Este gran colisionador de hadrones es un triunfo de la ingeniería moderna. ¿Ok? Para lograr estas energías, necesitamos que los canales por donde pasan los protones estén vacíos, porque si por ahí hay un átomo de algo, los protones pues se chocan y no logran ser acelerados. Entonces, el LHC maneja sistemas de vacíos, de vacío de hasta 10 a la menos 14 atmósferas. Y eso es comparable con la atmósfera lunar, que es de 10 a la menos 15 atmósferas. ¿Okay? Entonces decimos que el LHC, nos gusta decir que el LHC es uno de los lugares más vacíos del universo conocido, ¿no? Y lo mismo, el sistema de aceleración usa imanes superconductores, y que para esos imanes funcionen, las temperaturas tienen que ser muy bajas. Es necesario reducir la temperatura a 1.9 grados Kelvin, que es más frío que el espacio exterior, porque el espacio exterior tiene una temperatura de 2.7 Kelvin. Entonces, nuevamente decimos que el LHC es uno de los lugares más fríos del universo conocido. ¿Ok? Las colisiones se dan a cabo en cuatro puntos, donde hay cuatro grandes experimentos: ATLAS, CMS, ALICE y el LHCb. La Católica participa, tiene un grupo experimental que participa en ALICE. Yo no, yo no, yo no me meto en experimentos. No es una buena idea meterme en experimentos. ¿Ok? Pero los que tengan su corazoncito experimental ya saben que y les gusta trabajar en esas cosas, pues en la Católica hacemos esto, ¿ok? Con Alice. Bien. El bosón de Higgs se descubrió en ATLAS y en CMS, que son experimentos que tienen como objetivo principal descubrir el bosón de Higgs. Antes de hablar de ello, vamos a poner el LHC frente al mapa de Lima, ¿no? Eso me encanta hacerlo, siempre lo pongo en las charlas. Como estoy en la Católica, pongo al CERN, pues, donde está la Católica. Bueno, aquí está la Católica, ¿no? Ese es el Parque de las Leyendas y tal. Pero bueno, acá está la Católica, más chiquita. Aquí empieza el HC, el anillo, el Universitaria, ¿no? Vemos que cruza la Marina, por aquí está la Brasil con el ejército. Seguimos avanzando, llegamos al ejército con Salaverry. Pues por aquí está Petit Thouars con Angamos, seguimos avanzando, cruza Aviación con Javier Prado, por aquí está México con Nicolás Ayón, aquí está el Centro Histórico de Lima, ¿no? Dentro del anillo, etcétera. Muy bien. Por supuesto, cuando yo encontré este mapita, yo quería mostrar lo grande que era el HC y terminé convenciéndome de lo grande que era Lima, ¿no? Siempre hago ese chiste, lo siento. Pero bueno, la idea es que ustedes vean el tamaño del LHC, ¿no? En el contexto familiar.
Muy bien, aquí hay una foto de Atlas. Esta foto seguro que la han visto, si han alguna vez buscado al respecto. Acá pueden ver una persona, ¿no? Para que tengan una idea de la escala del experimento. Entonces, fíjense el aparato gigantesco que se necesita para detectar partículas subatómicas, ¿no? Ahora, esta, a pesar de ser una foto de Atlas, es una foto incompleta de Atlas, ¿no? Es una foto muy bonita, pero Atlas todavía no estaba terminado, porque había que llenar ese vacío en el medio. Entonces, acá hay un esquema de Atlas y sus miles de subdetectores, ¿ok? Si uno quiere hacer investigación en eso, tiene que tener una idea, tal vez no todos, pero de gran parte de cómo funcionan estos subdetectores. Y aquí se dan cuenta del tamaño, ¿no? 25 metros de diámetro, 44 metros de largo, y aquí otra vez unas personitas, ¿no? De escala. Es el experimento más grande del HC. Luego está CMS, que no es tan grande, es bien grande también, pero no es tan grande. Acá hay una persona también en escala, es el más pesado, ¿no? Y ambos, independientemente, en el 2012, descubrieron el bosón de Higgs. Bien, aquí tenemos una señal que es la producción del bosón de Higgs y su desintegración en dos fotones. Entonces, estas rayas rojas. Me parece, sí, esas rayas rojas vendrían a ser los fotones, ¿ok? Medidos por los calorímetros electromagnéticos. Muy bien, entonces es la primera parte de la charla y el hecho en media hora, más o menos como esperaba, así que vamos a hablar de la, vamos a pasar a la segunda parte, en que hablamos un poquito de los problemas que tiene el modelo estándar. Todo muy bien con el modelo estándar, ¿ok? Pero tiene cuatro problemas muy importantes. Para empezar, no tiene candidato a matrícula. Se han llevado observaciones sobre el movimiento de estrellas alrededor de galaxias y de galaxias, alrededor de los cúmulos de galaxias. Se han hecho predicciones sobre nucleosíntesis en el universo temprano. Todo nos indica que tiene que haber algo ahí que genera más gravedad que las partículas del modelo estándar. ¿Y qué cosas son? Nadie lo sabe. Se le llama materia oscura. No se sabe de dónde viene. ¿Ok? Y el modelo estándar no lo explica. El modelo estándar tampoco explica por qué hay más materia que antimateria. ¿Ok? El modelo estándar tiene un mecanismo de lo que se llama violación de carga paridad, que eso hace que la materia se comporte un poquito más distinto que un poco distinto que la antimateria. Pero no es suficiente para explicar por qué hay tanta materia y tan poca antimateria en el universo. ¿Ok? Luego, a pesar del mecanismo de Higgs, no tenemos una forma de darle masa a los neutrinos. Y nosotros sabemos que los neutrinos tienen masa. Hay experimentos de oscilación de neutrinos que solamente pueden ser explicados si los neutrinos tienen masa. ¿Ok? Y el mecanismo de Higgs no explica, del modelo estándar no explica las masas de los neutrinos. Y luego, a muy altas energías es incómodo, ¿ok? Hay correcciones cuánticas a las masas del Higgs que sugieren que el Higgs debería tener una mayor masa. No sabemos por qué la masa que tiene es la que tiene. Y si es que es la que tiene, pues parece que el vacío de nuestro universo es metaestable, ¿no? Tenemos un vacío metaestable y eso implicaría que nuestro universo eventualmente se desintegraría en otro estado y no sabemos muy bien cómo explicar estas cosas, ¿no? Entonces, todo muy bien experimentalmente con el modelo estándar, pero hay estas cuatro cosas que no nos gustan. Y yo les voy a hablar un poco sobre una forma de resolver el tema de las masas de los neutrinos. Muy bien. Y esa forma está en el modelo CISO, ¿ok? El modelo es sub y baja. ¿Sub y baja? Sí, sub y baja. CISO. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Es una extensión del modelo estándar. O sea, es el modelo estándar más algo más. Entonces, primero hay que entender los neutrinos. Los neutrinos son partículas fermiónicas que tienen spin medio, no tienen masa. Son electromagnéticamente neutras, les pones un campo eléctrico y es como si no hubiera nada. Pero sí interactúan con la fuerza débil. Muy bien. Ahora, si queremos darles masa, tenemos que hacer dos cosas, ¿okay? Necesitamos añadir nuevas partículas y poner y o
poner nuevas interacciones. Entonces, el modelo CISO hace las dos cosas. Primero pone nuevas partículas. Estas nuevas partículas son fermiónicas, como los neutrinos originales. Sí tienen masa, y para los que saben que la diferencia son masas de Majorana, pero no vamos a entrar en eso. Son neutras, como los neutrinos originales, pero no sienten la interacción débil. Entonces son muy parecidas a los neutrinos originales. Por ello se les suele llamar leptones neutros pesados, se les suele llamar neutrinos de mano derecha, se les suele llamar neutrinos estériles. ¿Okay? Son como copias mal hechas de los originales. ¿Okay? La diferencia es que no tienen las interacciones débiles, pero sí tienen masa. ¿Okay? Ahora, para los que han estudiado mecánica cuántica, esto les va a encantar. ¿Ya? Porque decimos entonces que los neutrinos del modelo estándar terminan siendo realmente autoestados de interacción. ¿Okay? El nüe, el numu y el nutau, los tres neutrinos del modelo estándar que no tienen masa, pero sí interactúan con la interacción débil, ¿okay? Son realmente autoestados de interacción. Entonces, los nuevos neutrinos, ¿okay? que hemos añadido también van a ser autoestados de interacción. Van a tener su término de masa y no van a tener interacciones. Resulta que cuando uno diagonaliza la matriz de masa, nuevamente para los que han estudiado mecánica cuántica, uno pasa a la base de masa, a la base de autoestados de masa. ¿Ok? Y en esa base, uno tiene, en vez de tener estos seis estados, uno tiene otros estados, ¿ok? Que son los autoestados de masa. Y aquí resulta que uno tiene el nu1, nu2 y nu3, que son autoestados que tienen una masa muy pequeña, pero tienen interacciones muy similares a las de los neutrinos del modelo estándar. Y luego uno tiene estos estados n4, n5, n6, que tienen interacciones mucho más débiles que la interacción débil, ¿ok? Pero tienen una masa muy parecida a la de estos neutrinos. Entonces, estos de acá son una superposición de los autoestados de interacción, ¿ok? Y esa superposición hace que estos sean muy parecidos a estos, pero que tengan masa, ¿ok? Y estos de acá son muy parecidos a estos de acá, pero tienen también interacciones. Nuevamente, ¿cómo saber si es que el modelo CISO es el responsable de darle masa a los neutrinos? Pues observando experimentalmente a estos neutrinos, n4, n5, n6. Ese es el objetivo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo describimos a un neutrino pesado? Usamos una serie de parámetros. ¿Qué parámetros? La masa, la etiqueta, que describe cómo hace tiempo, vamos más o menos bien, ¿no? Creo. Entonces, la masa, que describe a las. ¿No? La masa, ¿no? La etiqueta. Y luego tenemos la intensidad de la interacción, que están descritos por esos elementos de matriz. Mientras más grandes sean los elementos de matriz, más fuerte es su interacción con respecto a la interacción débil. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esta combinación de parámetros define lo que llamamos el espacio de parámetros del modelo. ¿Okay? Entonces, cada punto del espacio de parámetros define un universo distinto. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros queremos hacer no solo es descubrir a estos neutrinos, sino queremos medir estos parámetros. Porque dependiendo de lo que la naturaleza haya elegido, ¿okay? Vamos a tener comportamientos distintos. Entonces, eso hace que necesitemos experimentos que sean sensibles a las predicciones de cada punto del espacio de parámetros. ¿Okay? Vamos a tratar de entender esto en breve. ¿Okay? Entonces, bueno, nuestra aventura en la Católica con el mecanismo CISO empezó un poco antes del 2015. Realmente empezó como en el 2013, pero en el 2015 publicamos el artículo. ¿Okay? Donde publicamos un estudio sobre la sensibilidad del gran colisionador de hadrones en detectar neutrinos pesados, ¿okay? Pero no cualquier neutrino pesado, un neutrino pesado con largo tiempo de vida que provendría de la desintegración del Higgs. Okay, entonces vamos a tratar de entender qué es esto, ¿no? Porque es una oración muy larga. Olvidémonos de los neutrinos pesados por el momento. Hablemos del Higgs.
¿Cómo se descubrió el Higgs? Primero, interactuaron los protones, ¿no? Teníamos el haz, dirigimos protón con protón, colisionaron y de la colisión se produjo un bosón de Higgs. Ahora, el bosón de Higgs no es algo que uno puede agarrar y decir, uy, mira, mira, un bosón de Higgs, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede? Además, que porque es muy chiquito. Porque tiene un tiempo de vida muy pequeño, ¿ok? Tiene un tiempo de vida de 10 a la menos 22 segundos. La electrónica actual nos permite hacer mediciones con precisión de picosegundos, ¿ok? Picosegundos. Sí, precisión de picosegundos. Tal vez cientos de picosegundos, pero picosegundos. ¿Ok? Pero esto acá es mucho más pequeño. ¿Sí? 10 a la 22 segundos. El Higgs se desintegra prácticamente instantáneamente. Se produce y ya se desintegra. Entonces, para saber que el Higgs ha sido producido, debemos observar el producto de la desintegración. Entonces, uno de los muchos canales de desintegración es la desintegración en dos fotones. ¿Ok? Eso fue una de las cosas que permitió su descubrimiento. Entonces, observando dos fotones en el LHC y viendo que la cantidad de fotones observadas va por encima del ruido de fondo, es que uno dice, ah, mira, aquí parece que hay un bosón de Higgs. ¿Ok? Es un poco más complicado, pero por ahí va la cosa. Ahora, todo esto que les he contado se describe con esta cadena. Protón-protón, yendo a Higgs, yendo a dos fotones. Bien. El modelo CISO predice lo siguiente. Uno puede agarrar protón-protón, produce un Higgs y el Higgs puede desintegrarse en un neutrino ligero y un neutrino pesado. ¿Ok? Y la probabilidad de que ocurra esta desintegración del Higgs depende de la masa y de la intensidad. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde estemos en el espacio de parámetros, el Higgs va a desintegrar más o menos en este canal. ¿Ok? Y eso fue lo que hicimos en esta publicación. ¿Ok? Es open access, así que lo pueden ver si quieren. Entonces pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos el espacio de parámetros, en este eje está la masa, distintos valores que podría tener el neutrino pesado, un neutrino pesado. Y aquí distintos valores que podría tener la intensidad de interacción de este neutrino. Mientras más arriba, más interactúa, mientras más abajo, menos. ¿Ok? Y estas curvas dicen la probabilidad que el Higgs se desintegre en este canal. Aquí tiene una probabilidad de 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8. ¿Ok? Entonces, mientras menos interactúa, menos probable que desintegre en este canal. ¿Ok? Estas zonas están excluidas experimentalmente. ¿Ok? Pero esa es una predicción del modelo. Dependiendo de dónde estamos en el espacio de parámetros, ¿no? La predicción es distinta. En este paper estamos interesados en esta región del espacio de parámetros, básicamente porque no había sido hecho antes. ¿Ok? Hay otras zonas que se han sido exploradas, que habían sido exploradas. ¿Ok? Entonces, para explorar esa zona, había que tomar en cuenta que los neutrinos pesados son neutros, entonces no dejan ningún rastro en el detector. Así que para detectar un neutrino pesado teníamos que observar nuevamente el producto de su desintegración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el neutrino pesado puede desintegrarse en un muón y en dos quarks que llevarían a jets. ¿Ok? Y esos de ahí podrían producir interacciones en los subdetectores, en este caso SMS. Bien. Entonces, esa es la primera complicación. La segunda complicación es que en esa región del espacio de parámetros, los neutrinos pesados tienen un largo tiempo de vida. No es como el Higgs, que desintegra prácticamente al instante, sino que son producidos, se propagan un poco y se desintegra. ¿Ok? Y eso hacía que esa fuera una señal no estándar. ¿Ok? Entonces, por un lado, era neutro, teníamos que ver el producto de su desintegración, y por otro lado, teníamos la complicación que tenía un largo tiempo de vida, vivía mucho en comparación con otras partículas. Bien, entonces, bueno, nada, hicimos la simulación del experimento y descubrimos que en esta región del espacio de parámetros se producirían, en la parte roja, se producirían más de 250 eventos en la vida del LHC, en la parte naranja, más de 50. ¿Ok? Y luego, si tomábamos en cuenta la desintegración del neutrino pesado, pues en la parte verde se observarían luego de todo el LHC, ¿no? 10 años
de mediciones, se observarían 10 eventos, nada más. Ahora, aquí el ruido de fondo es muy bajo, entonces 10 en esa época no era descabellado. Bien, el problema es que hay que poner algunos cortes experimentales de todas formas. Y cuando uno pone esos cortes experimentales, la señal se iba para abajo y en ese paper llegamos a la conclusión que era imposible observar este canal de desintegración, lamentablemente, ¿no? Por supuesto, no nos rendimos, ¿no? Y el 2020 volvimos a la carga, ¿no? Reevaluando este proceso, pero considerando, por un lado, la producción de Higgs vía fusión de bosones vectoriales y, por otro lado, la posibilidad de que existan operadores efectivos. Esto fue publicado en el 2020, con un estudiante de pregrado, ¿ok? Un buen estudiante de pregrado. Bien, entonces, esto fue llevado a cabo con un operador efectivo que modificó la desintegración del Higgs. En vez de desintegrar en este canal, desintegraba en este otro, en dos neutrinos pesados. ¿Okay? Era un nuevo canal de desintegración, pero que dependía de un nuevo parámetro. Eso es un poquito feo, ¿no? Que ahora teníamos un parámetro más. Pero bueno, no importa. Y luego consideramos la fusión de bosones vectoriales, ¿no? Que permitía que la medición se llevara a cabo vía unos quarks producidos en la producción del Higgs. Entonces, los cortes experimentales se llevan a cabo sobre estos jets hadrónicos, dejando pues que el neutrino desintegrara y poniendo cortes muy leves sobre el neutrino pesado. En ese caso, descubrimos que en estas regiones del espacio de parámetros, pues si la naturaleza había decidido tener estos operadores efectivos y ubicarse en estos puntos del espacio de parámetros, entonces a lo mejor sería posible descubrir a los neutrinos pesados. Entonces, chévere, ¿no? Ya no era tan desilusionante como el primer paper, entonces dijimos, bueno, mira, sí se puede. Bueno, entonces esto era todo lo que quería contarles, pero por supuesto no es todo lo que hemos hecho. En el 2019 hicimos un estudio, no en el LHC, sino en un colisionador propuesto, que colisionaría electrón-protón, involucrando a su vicepresidente. ¿Dónde está? Aquí está su vicepresidente. ¿Ok? Donde vimos que este colisionador sería capaz de distinguir si un neutrino pesado es una partícula de Dirac o una partícula de Majorana. Y hace pocos meses nos aceptaron la publicación, todavía no está publicado, pero ya ha sido aceptado para la publicación, de un estudio de esos neutrinos pesados, otra vez con los operadores efectivos, donde el neutrino pesado podría caer en un neutrino ligero y un fotón. ¿Ok? Ahí se pueden poner cotas debido al LEP, que era un experimento pasado. Y también con el gran colisionador de neutrones. Muy bien, pues ya los dejo en paz porque ya van a ser las 6. No les quiero contar mucho sobre el futuro, pero si les interesa este tipo de áreas, pueden ustedes, de áreas de investigación, pueden ustedes buscar en YouTube un video antiguo, dice posgrado PUC altas energías. Y bueno, pues nos encontrarán un poquito jóvenes, ¿no? Porque es un video del 2016, donde contamos más o menos las cosas que se hacen en el grupo de altas energías, ¿no? Nuevamente, ya han pasado ya más de 5 años desde ese video, entonces ya hay cosas nuevas, pero igual les puede ayudar si es que están interesados en ese tipo de estudios. Muy bien, así que conmigo sería hasta aquí y les quiero agradecer por su atención. Siguen ahí, ¿no? Bien, sí, muchas gracias al doctor Joel Jones. Ahora pasamos a la sección de preguntas. A ver, tenemos una pregunta de por jurado. De no haber encontrado el bosón de Higgs, ¿el modelo estándar tendría que ser modificado? Sí, porque hay un problema, o sea, uno puede decir, bueno, mira, ¿sabes qué?
muy bien esto de las simetrías, pero pongo las masas a mano, ¿no? Y si uno pone las masas a mano, encuentra un serio problema de renormalizabilidad, ¿ok? El modelo estándar está en el contexto de una teoría cuántica de campos. Y una teoría cuántica de campos tiene el problema de ser una teoría perturbativa, ¿ok? Uno calcula en teoría de perturbaciones, ¿no? Para un proceso, uno quiere calcular la sección de choque y tiene varios términos, ¿no? Entonces uno calcula el primer término, muy bien, y uno dice, ok, vamos a hacer este el cálculo más exacto, ¿no? Entonces incluye el siguiente término. Y el siguiente término tiene un problema y es que diverge, ¿ok? Da infinito. Entonces uno no tiene sentido. No obstante, las matemáticas permiten hacer muchas cosas y hay un procedimiento matemático llamado regularización y renormalización, que permite el manejo de estos infinitos de manera que la teoría siga siendo predictiva, que es lo importante, ¿no? Lo importante es que siga siendo predictiva, que podamos hacer predicciones para poder saber si es que esto funciona o no. Y esto. No, la renormalizabilidad, el hecho que un modelo se pueda renormalizar, no es gratis, no se puede hacer con cualquier modelo. El modelo estándar es un modelo renormalizable, gracias al bosón de Higgs. Si uno pierde el bosón de Higgs, ya no es renormalizable, entonces, problema. Hay otros mecanismos también para. Había, ¿no? Otros mecanismos para dar masa a las partículas que tenían problemas bien graves, ¿no? Pero al final ya todos han sido abandonados, ¿no? Porque se ha descubierto el bosón de Higgs, así que se acabó, ¿no? El bosón de Higgs funciona. También habían otros problemas sobre unitariedad, ¿no? Si uno veía el scattering de bosones W, esta sección de choque sin el bosón de Higgs aumentaba exponencialmente, ¿no? Y eso no está bien, no es. Eventualmente se espera, ¿no? Que la sección de choque disminuya, ¿no? Y eso al introducir el bosón de Higgs, pues mantiene el buen comportamiento de la sección de choque. No se vuelve infinita la sección de choque, que era otro problema del modelo estándar. Así que sí, gracias a Dios se encontró algo. El LHC sabía que se iba a encontrar, o sea, de hecho que se iba a encontrar algo. El problema es que solo se encontró el bosón de Higgs y nada más. Excelente. Sigamos con otra pregunta. ¿Por qué se le dice partícula de Dios? Bueno, aquí tengo la respuesta, ¿no? No, por aquí lo tenía en la. Ahí está, ¿no? No, mira, lo de partícula de Dios fue por marketing, ¿no? Fue alguien que. Los científicos no lo llamamos partícula de Dios, ¿eh? En un paper científico serio no se habla de la partícula de Dios. Esto fue un científico que quería promocionar su libro y puso Dios ahí. Y eso generó controversia y a mí, por ejemplo, me pidieron una vez dar una charla en una iglesia, ¿no? Para entender por qué le llamaban partícula de Dios, ¿no? Y lo pueden encontrar en YouTube, ¿ok? No sé dónde estará el enlace, pero por ahí lo pueden encontrar. Pero fue por marketing, ¿no? Y los únicos que hablan de la partícula de Dios, si se dan cuenta, son los periódicos, ¿no? Los medios, los científicos nunca hablan de la partícula de Dios. Entonces fue por un tema de marketing. ¿Cómo es que se produce la interacción entre Higgs y fotones? Ah, buena pregunta. Porque el Higgs es neutro, ¿no? Y las partículas neutras no interactúan con fotones, ¿no? El punto es que estamos en una teoría cuántica de campos, ¿no? Y el efecto, la desintegración de el Higgs en fotones se da vía un proceso cuántico, ¿ok? ¿Puedo usar pizarra o algo por acá? Sí, Sería sí, sí. factible, sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Voy a poner un new share y poner la pizarra, a ver si es factible.
Ok, entonces usamos nosotros unas cosas que se llaman, uff, cuánta luz, Dios mío, que se llaman diagramas de Feynman. Entonces, el bosón de Higgs se representa por una línea que a la vez acopla con quarks. ¿Ok? Entonces, el quark relevante es el quark top, que es el más pesado de todos y por ende es el que interactúa más fuerte con el Higgs. Y el diagrama va más o menos así, ¿no? En que el quark da un loop, da un giro. Y en este vértice tenemos dos fotones. El quark tiene, está cargado. Entonces, con esto puede el Higgs desintegrar en dos fotones. ¿Ok? A esto de aquí se dice que es un efecto cuántico. La producción del Higgs es igual, es un efecto cuántico, ¿no? Pero esta vez en vez de fotones es con gluones. Es fusión de gluones la producción del Higgs. El Higgs también no tiene carga de color. Entonces, nuevamente aparecen aquí nuestros amigos los tops en un loop. ¿Ok? Esto acá nuevamente uno lo calcula y no diverge. Esto acá debería ser finito. ¿Ok? Pero es por una coincidencia. No debería diverger. Hace tiempo, hace 10 años me hice el cálculo. Entonces, cuando era estudiante, para entrenamiento, ¿no? Creo que no divergí. No, no puede diverger, no puede diverger. ¿Ok? Y esto acá es cómo se produce el Higgs también, ¿no? El Higgs no está cargado ni electromagnéticamente ni por carga de color, entonces no interactúa vía electromagnetismo ni interacción fuerte, pero el top sí lo hace. Entonces, vía este efecto cuántico, lo dejamos así, el Higgs es producido y se desintegra. Espero haber respondido a la pregunta. Excelente. Ahora nos piden que hable un poco de su Sí. grupo también, de su grupo de investigación. Bueno, no es mi grupo, ¿no? Yo soy miembro del Claro. grupo de altas energías de la Católica. El grupo, a ver, vamos al videíto, tal vez por acá, ya. El grupo está liderado por el doctor Alberto Gago, ¿no? Él fue mi asesor de máster, ¿no? En el 2002. Y somos tres profesores en total. Entonces estoy yo y también está Pepe Basso. Pepe Basso es puramente experimental, yo soy puramente teórico y Alberto Gago es mitad teórico, mitad experimental. Aunque lo que lo mueve es el experimento. Uno le escucha hablar de teoría, le escucha hablar de experimentos y uno se da cuenta que le encanta el experimento. ¿Okay? Pero también sabe una barbaridad de teoría, ¿no? Y eso, somos los tres profesores. En esa época teníamos un postdoc que era Eric Endres, pero él ya regresó a Alemania, terminó su contrato. Y tenemos una barbaridad de estudiantes, ¿no? Tenemos, en un momento hemos llegado como a tener 25 estudiantes, ¿no? Trabajamos en física de neutrinos, esa es la parte teórica de Alberto, que es física de neutrinos, oscilaciones de neutrinos, y también estamos metidos en el experimento ALICE, que es la parte experimental de Alberto, ¿no? Por el lado de Pepe, él estaba metido en el experimento Ice Cube, que detectaba neutrinos de rayos cósmicos, que venían de fuera de la Tierra, y también estaba metido en el AMS, que también es un experimento que está en la Estación Espacial Internacional de rayos cósmicos. Actualmente está metido en ALICE y juntos también están involucrándose en el experimento Dune de neutrinos. ¿Okay? Por mi lado, junto con Alberto, también he trabajado en temas de oscilaciones de neutrinos. Y también yo estoy metido en neutrinos pesados en el LHC, ¿no? Alberto también está con neutrinos pesados en Dune. Pero yo me concentro específicamente en el LHC. Y otra área teórica en la que yo estoy metido es supersimetría, que era una teoría muy popular hasta hace unos años, porque resolvía muchos problemas de Moelle-Sand.
El problema es que no ha sido observada en el LHC, como se esperaba. Perdón. Y eso ha hecho que mucha gente pues pierda interés. El problema de no es realmente que supersimetría no haya sido observada, sino que no hay nada que haya sido observado en el LHC más allá del bosón de Higgs, ¿no? Eso nos hace aprender muchas cosas. Entonces, el hecho de que no se haya observado nada significa que seguimos aprendiendo, que lo que nosotros, nuestras expectativas eran erróneas. Entonces, esto es chévere porque aprendemos cosas nuevas, pero sí nos hace la vida un poco difícil, para ser honestos, ¿no? Entonces, bueno, estamos como locos buscando formas distintas de probar nueva física en el HC y alrededores, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El valor de la masa de Higgs ha descartado algunos modelos más allá del modelo estándar? Ay, es una buena pregunta. El valor de la masa del Higgs nos pone en una situación muy incómoda, porque si el Higgs hubiera sido un poquito más ligero, uno hubiera dicho, ah, es una predicción de la supersimetría. Porque la supersimetría quería, el modelo mínimo supersimétrico quería que la masa del Higgs fuera un poquito más ligera. Si la masa del Higgs hubiera sido un poquito más pesada, hubiera descartado el modelo mínimo supersimétrico. Pero actualmente la masa del Higgs no tenemos muy claro qué nos quiere decir, porque es un poco, es suficientemente ligera para que esté bien en el modelo mínimo supersimétrico, pero es suficientemente pesada como para que sea incómoda, ¿no? Y lo mismo en el modelo estándar. Tiene un valor que nos pone en este vacío metaestable, que nos sugiere que el universo en algún momento se va a desintegrar, ¿no? Que no pasará en nuestra vida, así que tranquilos, ¿no? No vayan a vender sus propiedades y vivir la vida loca, ¿no? No va a pasar ahorita, ¿ok? Pero igual, ¿no? Es incómodo. Ahora, que haya descartado un modelo u otro, no lo sé, porque al final todos los modelos terminan siendo adaptados, ¿no? La supersimetría también, ¿no? Se puede adaptar de manera que la masa del Higgs sea tal o sea cual. Entonces, por supuesto, hay algunos modelos, uy, no, esto no funciona, pero si es que existe esta otra partícula en este contexto, sí podría salir la masa del Higgs, ¿no? Entonces, teorías exactas que ellos. Ahora, lo que sí ha sido descartado, por ejemplo, no por la masa del Higgs, sino por la sección de choque de producción del Higgs, es la cuarta generación de partículas, ¿no? Tenemos tres familias, ¿no? Por ejemplo, el up, el charm y el top, el down, el strange y el bottom. Pues si hubiera una cuarta más masiva, aumentaría la sección de choque de producción del bosón de Higgs. Y por eso la cuarta familia está descartada. ¿Puede haber una cuarta familia? Sí, puede haber una cuarta familia, pero tiene que acoplarse con el bosón de Higgs de una forma distinta, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Puede haber una cuarta familia? Sí, pero tendría que ser un poco distinta y tal, ¿no? Entonces, nunca se descarta algo, pero sí pone restricciones fuertes sobre los modelos más allá del modelo estándar, ¿no? Nunca, nunca, una teoría nunca muere, ¿no? Siempre puede ser modificada, puede ser perfeccionada, porque así es como aprendemos, ¿no? Perfeccionando teorías. Lo que sí puede pasar es que una teoría muera de hambre, en el sentido que la gente ya deja de estar interesado porque las modificaciones ya son muy jaladas de los pelos y tal, ¿no? Eso sí puede pasar. Eso sí puede pasar. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos modelos de producción o descomposición del bosón de Higgs hay y en qué se basan? Más que modelos, son canales de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablé de fusión de gluones, ¿no? En que vienen dos gluones, ¿no? Y producen un bosón de Higgs.
Luego está el otro que he hablado, la fusión de bosones vectoriales, en que lo que uno tiene son dos quarks que irradian dos W virtuales que realmente no están ahí, pero bueno, se fusionan y producen un Higgs. Entonces ahí la producción viene con dos jets asociados. Luego, junto con eso, está lo que se llama el Higgstrahlung, en que los quarks se fusionan en un zeta virtual, que luego se parte en un Higgs real y un zeta real, ¿no? Y ahí, entonces, lo que uno tendría es un Higgs más un zeta. Y luego también está la producción de Higgs asociada a un top. Entonces, colisionan los protones y salen dos tops y un Higgs. Todos esos canales de producción han sido observados por el LHC, ¿no? Y lo mismo, la desintegración del Higgs se desintegra preferiblemente en cosas pesadas. Entonces, por ejemplo, no puedes integrarse en dos tops porque está prohibido cinemáticamente, pero puedes integrarse en dos bottoms. Se puede integrar en dos fotones vía esta cosa cuántica, y ahí es como se descubrió. Se puede desintegrar en cuatro muones, ¿no? Porque el Higgs se puede desintegrar en dos zetas, uno de ellos virtual, y el zeta se parte en dos muones cada uno, dando cuatro muones. Así también se descubrió. Puede desintegrarse en dos taus, también ha sido observado en ese canal. Bueno, también su acoplamiento se ha visto compatible con la desintegración en dos muones. Creo que recién últimamente se ha visto compatible con la desintegración en dos electrones, en el sentido que no se ha observado desintegración del Higgs en dos electrones, no se esperaba que se observara. En dos charms, creo que también. Y eso. La desintegración en dos gluones es muy difícil para decir esto viene de dos gluones, ¿no? Pero hasta ahora el modelo estándar, la de su producción y su desintegración es tremendamente consistente con el modelo estándar. Preocupantemente consistente. Muy bien. Vamos con una última pregunta para cerrar. Cuando se colisionan protones, ¿solo se generan partículas de Higgs o se generan también otras partículas? Se producen ¿Cómo se descartan protones. otros procesos que generen fotones? Claro, no, esa es la pregunta. Pues mire, aquí está, ¿no? Entonces, aquí están los fotones. Este y este son los fotones. Pero ustedes pueden ver la cantidad de basura que se produce dentro del detector, ¿no? O sea, se produce un montón de cosas. Hablando de fotones, denme un segundo que prendo la luz, ¿ya? Ahora, bueno, un segundo. Disculpen que me estaba haciendo daño a la vista. Entonces, para eso son los cortes experimentales, ¿no? Uno pide, por ejemplo, que esos fotones tengan energía más allá de cierto valor, ¿no? Luego uno pide que estos fotones tengan, cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, que estén aislados, ¿no? Que no haya ningún electrón, ningún muón, ningún jet cerca al fotón para saber que este fotón efectivamente vino de la desintegración de algo, ¿no? No estoy muy seguro qué más se pide sobre los fotones, pero luego si hay jets se piden que tengan energías mayor a tal cosa, mayor a otra. Y luego con todos esos cortes experimentales, ¿no? Uno se queda con un conjunto de partículas. Junto con eso se necesita hacer una predicción del ruido de fondo, ¿no? Bueno, uno termina con una predicción del ruido de fondo. ATLAS y CMS son súper cuidadosos con esta predicción, porque esa predicción no es solamente vía simulaciones, sino que usan datos experimentales para alimentar su simulación, ¿no? Entonces, con la simulación propia, con los datos experimentales obtenidos de otra región de experimental, no me pregunten demasiado, no lo he dicho muy bien ya, pero bueno, por ahí va. Hacen una predicción sobre cuál es el ruido de fondo.
Y se sabe que existe el Higgs porque hay un exceso en ese ruido de fondo. ¿Ok? Y ese exceso debe ser estadísticamente significativo, ¿no? Tienen que ser 5 desviaciones estándar. 5. ¿Ok? Ahora, no solamente se obtiene esto con el caso de 2 fotones, ¿no? Se obtiene eso también con la desintegración en 4 muones, ¿no? Hay predicción del ruido de fondo y hay un exceso. Y ambos excesos existen ahora a más de 5 sigmas y son consistentes con la misma masa del Higgs, ¿no? Y se hacen ya no solo con fusión de gluones, sino que se hacen con 2 distintos mecanismos de producción del Higgs. Entonces, con todos los posibles mecanismos de producción, por ejemplo, ¿no? Producción con 2 tops, pues efectivamente se espera que los 2 fotones deberían estar también junto con 2 tops, ¿no? Entonces uno exige que los tops sean así, que sean asá, hace la predicción del ruido y uno ve el exceso, y siempre con la misma masa. Entonces todo esto nos dan una imagen muy robusta, muy consistente, que lo que se está observando es el bosón de Higgs. O sea, cuando se descubre el bosón de Higgs en el 2012, nunca se dijo, ah, hemos visto el bosón de Higgs. Se ve una señal que es consistente con un bosón de Higgs del tipo el del modelo estándar. Y fueron como 5 años después que es que es un bosón de Higgs, ¿no? Es que la gente diga, es que es un bosón de Higgs. No tiene todas las características de un bosón, es el bosón de Higgs. Se sigue probando, se sigue probando. Se espera que no sea, que sea un bosón de Higgs de una teoría más allá, que sea muy parecido al del modelo estándar. Que, por ejemplo, en supersimetría, pues eso, te decía que no era exactamente igual, era muy parecido, pero no era exactamente igual. Entonces se sigue esperando, ¿no? Pero hasta ahora todo nos dice que es tal cual el del modelo estándar. Vamos a ver. Tenemos unos 10 años más de datos, ¿no? Que hay que medir. Que significa que se están en su maestría, tienen todavía 10 años más de datos, ¿no? Para trabajar en estas cosas. Bien. Agradecemos al público su atención, al doctor Joel Yones por su gentil ponencia y damos por culminado el evento, siempre agradeciendo a todos por su tiempo, por su atención y pues con nosotros será hasta otra oportunidad. Si desea despedirse también, doctor Joel. Gracias por las preguntas y gracias por la atención. Gracias.